was lying in my bed, a creature void of form. Been so afraid of everything. I need a chance to be reborn. I never wanted anything, but someone had to give. I don't live here anymore. Went along in with. You're always on my mind. I know things ain't like I remember. I guess our memories run wild. Like when we went to see Bob Dylan, we danced the Desolation Row. But I don't live here anymore, and I got no place. I need some time, I need control, I need your love. I wanna find out everything I need to know. I'm gonna say everything that I need to say. Although you've taken everything I need away, I'm gonna make it to the place I need to go. We're all just walking through this darkness. Taking everything I need.
Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y espero que les haya gustado mi cover, o más bien remix, de I Don't Live Here Anymore de War on Drugs. Bueno, hoy tengo dos anuncios importantes para ustedes. El primero es que a partir de esta semana tengo nuevos horarios disponibles para clases particulares por Zoom en Escuela de Música 2.0. Así que si están interesados, entren a la web o escríbanme a este mail. El segundo anuncio que tengo para ustedes es que todas las guitarras que han aparecido en este video están en venta en garajedeguitarras.com. Garaje de Guitarras es una tienda que ha abierto hace poco de guitarras usadas verificadas. Ahora mismo tenemos esta Zion 59 Burst, esta Telecaster Custom japonesa de 1984, esta Telecaster también japonesa de 1985, esta Wamani 59 Burst con pickups Seymour Duncan, esta Gibson Firebird de 1990, que es hermosa y si no se apuran, me la quedo yo. Y por último, esta Gibson Les Paul Tribute Gold Top. Todas las guitarras con toda la información las van a encontrar en garajedeguitarras.com. Si entran a esta web, es más, entremos ahora. Aquí van a encontrar todas las guitarras que tenemos en venta. ¿Cuál les gustó? ¿La Telecaster japonesa del 85? Ok, ahí vamos. ¡Click! Aquí van a encontrar todos los datos de la guitarra, de qué madera está hecha, todas las especificaciones, qué controles tiene, qué pickups tiene, la electrónica, todas las medidas. Van a encontrar fotos de todos los ángulos y por último van a encontrar la verificación y rating GMC, donde van a poder ver en qué estado están los trastes de la guitarra, el alma de la guitarra, el hueso, el hardware y la electrónica. Bueno, ya saben, garajedeguitarras.com, dense una vuelta. Y si quieren comprar o también vender una guitarra, escríbanme al inbox. Por si acaso, también tenemos en venta algunos amplificadores y cables Evidence. Es más, me acaban de llegar cables Evidence para que armen sus propios cables para pedalboard. Me quedan 5 de estos kits, así que sepárenlos antes de que vuelen. Bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, dejar un comentario y suscribirse a la página si es que no están suscritos aún. Muchas gracias a todos los miembros de mi comunidad de Patreon por apoyar siempre mi proyecto. A ustedes les dejo en la descripción el multitrack del tema de hoy para que puedan descargar la sesión completa con todas las guitarras que he grabado. Y eso es todo, les deseo una muy buena semana. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!